Bueno, señoras y señores, una cerveza de Tandil fue una cerveza voy a tomar en otra. Panamá, ¿está bien dicho? Así es. ¿Cómo andan, Javier, Matías? Hola, ¿cómo les va? ¡Qué lujo! Pero y allá los panameños, ¿qué? ¿Cómo les llega esto? Estamos hablando de cervecería Tandilia, acá de Tandil. Cuando hay un concurso que es afuera del país, hay una cervecería del país que junta todas las muestras y la lleva. En este caso, como decías, Claudio, se realizó en la ciudad de Panamá. El concurso se llama El Barrilito de Oro. Es la cuarta edición que se hace, que se realiza. La primera fue allá por el año 2015. Y bueno, en este caso participaron cervezas de más de 15 países. Entre ellos había cervezas españolas, de Estados Unidos y bueno, de todo lo que es Sudamérica, Panamá, Costa Rica. ¿Y hubo preselección para llegar hasta Panamá? No. Vos envías la cerveza y después pasa por cuatro instancias dentro de lo que es el mismo... Ah, ¿no fueron? El mismo concurso. No, nosotros no fuimos. Ay, qué lástima, chico. Así que mandan la cerveza y claro, pierden el rastro allá de... Claro, después fue el viernes esto que se realizó, el viernes allá por las 17 horas, hora argentina, y lo podíamos seguir en vivo vía las redes sociales. Bien, claro. Lo podíamos seguir en vivo. Hubo más de 350 etiquetas. Y bueno, entre unas de ellas es la primer medalla de oro que gana una cervecería de la ciudad de Tandil. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Así que compitieron entre 350, la Tandilia fue la mejor. Sí, en el estilo. Sí, en el estilo. Que fue, porque hay varios estilos. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo en es? Verdad, nosotros nos regimos por un estatuto de estilos, que es lo que entra en el concurso. Nosotros participamos, fuimos con dos estilos. Uno con la Olay, que ya habíamos ganado medalla de plata en Oro Rojo el año pasado. La mandamos y mandamos también a American IPA, que es la primera vez que la inscribimos en un concurso. Y bueno. ¿Son creaciones de ustedes? No, son estilos que estandarizados y que uno los hace, cada cervecería tiene su receta. Ajá. Más allá de un agua diferente por la ciudad, porque por ahí va a ser la misma receta esta, voy a hacer la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, cambian por los estilos de agua que se usan, los procesos. Son diferentes. Sea que esas recetas, yo porque no sé mucho de cerveza artesanal, ya esas recetas ya están inventadas, ya están creadas y ustedes le ponen el estilo propio. ¿O cómo en funciona? Verdad lo que está inventado es el estilo. Uno con ese estatuto de estilos, ahí lo que te dice son parámetros vitales que tiene que tener la cerveza. Entonces uno juega un poquito con eso. Nosotros ya sabemos qué rasgos tiene que cumplir para entrar dentro de lo que es American IPA. Claro. Usando lúpulos americanos, usando levadura americana, un perfil de agua característico. Si escuchan ruidos, ustedes están escuchando la radio, Ricardo está abriendo cervezas y está sirviendo la cerveza ganadora. Justamente la ganadora. La ganadora. La ganadora. Que merece, esto merecería ¿cuántos? Por contrato. Me parece. ¿Cuánto? Usted, no sé tu contrato, Claudio, figura. No, ponele que sí. No tomes que tenemos que brindar. Estoy catando. Se huele la cerveza como el vino. Yo sé más de vino que de cerveza. Es importante la aroma. Sí, muy aromática. Sí, muy mucha aromática. Fruta tiene. Ah, sí, frutas de carozo. Bueno, es característico del estilo que nosotros buscamos. Este estilo ya es un estilo viejo que ronda los años 1800, que se inventa en Inglaterra. Un tal George Hobson, de una cervecería que se llamaba Bow, inventa el estilo buscando mandar la cerveza a India. ¿Cómo hace? Le inyecta una carga lupular muy grande para que genere un ambiente no apto para las bacterias. Entonces, es una mezcla entre lúpulo y alcohol, hacía un ambiente negativo para las bacterias. Este estilo se llama American IPA, ese era Indian Pale Ale porque era de la India. El origen es inglés y se comercializaba en la India. ¿Qué le da ese aroma frutal, sí? El lúpulo. Eso es nosotros lo que jugamos con las diferentes variedades de lúpulo. ¿El lúpulo cómo se saca? A ver, es una planta trepadora que se utiliza la flor. Se puede utilizar la flor directa o se seca y se peletiza y se usa en forma de pelo. Lo compramos, en este caso son las variedades que se usan, son americanas. Hay lúpulos argentinos, hay lúpulos americanos, lúpulos ingleses, lúpulos neozelandeses, de todas partes del mundo, cada uno con su perfil característico.
¿Podemos probarla? Que, vamos a brindar, vamos a brindar primero. Ahí está. Ahí está. Si escuchan algún ruidito, es que estamos brindando. Me da como una canción, alguien que toque un poquito de guitarra. También por eso cada IPA de diferentes cervecerías va a ser distinta. Claro. Yo estaba degustando. Ya te está pegando fuerte en la cara. Sí, tiene una, es fuerte. Algo especial, sí. Porque es un estilo popular también. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las cervecerías hacen este estilo. Entonces, competir con un estilo que es popular, claro, es mucho más difícil. Claro. Que todos lo hacen. Claro. Claro. Entonces, es bueno, como, y es muy difícil hacer este estilo para que sea tomado. Que eligen todos. Eso está haciendo en esta época a partir de, creo que en 1900, en la, no me acuerdo bien, pero en Estados Unidos, se hizo popular en Estados Unidos con la revolución cervecera. Mira, y recién, él es bueno, el ahora, estudioso de la sí, historia de esto. ¿Y quién es el que en el, no sé, me los imagino en un laboratorio diseñando la cerveza? Claro. Ponele un poquito más de esto, porque se hace eso. Y se va, sí, se va probando. Sí, se va probando. ¿Y quién prueba? ¿Quién es el catador? No, todos. Todos. Los que estamos en la planta, estamos continuamente probando, a ver qué pasó con la fermentación, qué pasó con las levaduras, qué pasó. Todo tiene su proceso diferenciado. Acá preguntan si necesitan fregente. No, están completos, me parece. Están completos. Después es muy importante la aceptación de la gente. Claro, porque nosotros, por ahí para vos, tu paladar, a lo mejor más trabajado, porque uno, si vas tomando y probando, tenés otro paladar. Pero es verdad eso, si el común de la gente, claro, no la acepta... Claro. También nosotros hoy estamos cocinando, estamos haciendo 9 estilos de cerveza diferentes, o sea que siempre hay uno que te va a gustar más y claro, otro te va a gustar ¿y menos. ¿Y este es el que más gusta? A nosotros sí. Sí, 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 sí. Este con la Olay, que sí, es la otra cerveza que también ganamos. Son distintas. Son las dos que más nos, claro, nos gustan. Capaz que lo dijeron, pero no lo registré. ¿Cuántas mandaron? Nosotros dos. Mandamos dos la Olay y bueno, y la IPA. En Olay no ganamos y en IPA, bueno, sí ganamos. ¿Y tienen alguna devolución por parte, sí, de los, sí, jurados? Sí, ¿qué, sí, les, sí, dijeron? Sí, es que a veces también se manda por esa cuestión, porque nosotros por un... que te haga una devolución un profesional también, claro, te ayuda a que vos puedas mejorar el producto. Claro. No, todavía la devolución llega al mes. Fantástico. Te da otro empuje. Sí, seguramente. Es decir, aumenta las ventas. Para Claudio. es decir, lo que estás haciendo está bien, sin duda, van por el buen camino. Claro. Y además, no sé, uno va a comer algo, a picar, y tomate la que ganó. Claro. ¿O no? Y nos pasó ese mismo día. Hay gente que se enteró, sí, ya la pedía, tuvimos varias repercusiones en los bares que nos compran, haciendo menciones en las redes sociales y esas cosas. Cuando, ¿no?, seguían la transmisión en vivo, sí, ¿y qué veían? ¿Que quedaba la de ustedes? ¿Veían la etiquetita? ¿Qué no, veían? Porque no se va viendo, se van entregando tipo un premio Oscar. Ah, claro. Yo estaba con mi hija mayor, Margarita. ¿Cuántos decía, años tiene Margarita? 5 y medio. Y me, ay, decía, papá, no lo nombran a Tandilia, me decía. Ay, cuando lo nombraron fue la primera que gritó. Claro. Sí, cada uno estaba en una situación especial. Yo estaba saliendo en el auto y tenía el celular apoyado en el velocímetro y iba mirando en vivo. Así que cuando estalló, cuando dijeron que Tandilia había ganado oro. ¡Qué satisfacción! Es muy difícil, sí, ganar una medalla de oro. ¡Claro! ¡Claro! Dicho además, paso, 350, chicos. Es algo lindo que nos ha pasado, que nosotros hemos mandado cerveza a 3 concursos, de los cuales los 3, 2 ganamos medalla. Que hay cervecerías capaz que tienen 10, 15 años que nunca ganaron, sí, una medalla. Claro. Para nosotros es... Bueno, nos va indicando, sí, que vamos haciendo las cosas bien y que no nos quedamos. ¡Qué bueno! Ah, impresionante. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora habla vos. Así. Y no, bueno, ahora prueba usted. ¿Cómo sigue esto, chicos? ¿Siguen probando? ¿Siguen, sí, siguen, sí, buscando? Ahora, dicho de paso, nos estamos yendo mañana al Bolsón, que hay un congreso del lúpulo, en el cual también hay un concurso y también mandamos esta cerveza, o sea que también podemos llegar. Dígale, vaya con chapa, ya van. Yo que usted, sí, me, sí, pongo una medalla así grandota de cucarda, como oro así, y salgo. Que te pregunten, ¿y esto? Ah, oro Tandil, ahí está. Nada, sí, tuvimos muchas felicitaciones de las diferentes cámaras que hay cerveceras, claro, en Argentina. Sí, y otras cervecerías también. Felicitando y demás, que eso está bueno. Qué bueno. Y bueno, qué no bueno, es un premio, si bien estamos nosotros dos, somos muchos los que trabajamos, y también es un premio para Tandil, para nosotros justamente, obvio, llegamos la bandera de Tandil bien arriba. Sí, claro. ¿Esto, claro, con qué, vos que sos chef, con qué marida esto? ¿Con qué va bien? No, lo podrías...
maridar con un plato agridulce iría bien, ¿no es cierto? Ya que encontrás esas notas cítricas, frutales, claro. podría ir bien. Me gustó un cerdo con una salsa agridulce. Sí, podría ir muy bien. Ciruela, puede ser una salsita de ciruela. Con ciruela, naná. Claro, no, qué rico. Ahí está. Sí. Bueno, sí, me gustó. Los me tres gustó. Que hacemos Tandilia somos los tres chefs. Emilio, Matías. Los tres son chefs, no sabía. Perdón, no sabía. Por eso tiene cosas tan ricas también ahí. Por eso es que tiene restaurante, entonces. Claro, los tres. Delicadeza, sí, la verdad. Chicos, felicitarlos porque son muy jóvenes, muy emprendedores, no se quedan en la cómoda, en la fácil, sino que siguen avanzando y jugándosela porque no es fácil. Eso es cierto. Gracias, chicos. Bueno. Nos encontramos la próxima. Dale, muchas gracias. ¿Próximo premio? No importa, no es necesario. Ya está, ¿qué más que el oro? ¿Qué más que el oro? Festejamos igual. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Señores, una cerveza de Tandil premiada, premiada con el premio mayor en Panamá. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza. Ya seguimos.